Hola, soy Isabel González, fisioterapeuta y dietista nutricionista. En este vídeo te enseño la técnica para la correcta ejecución de los ejercicios del método Sakuma. Los ejercicios sirven para tonificar y moldear tu cuerpo con solo 5 minutos al día. Son ejercicios específicos para la zona del abdomen, los flancos, las caderas y los glúteos. En este vídeo te enseño la técnica. En el siguiente tienes los 5 minutos completos para que no tengas que preocuparte ni por, ni por pensar los ejercicios ni mirar el cronómetro constantemente. Solo necesitas una esterilla, una silla y ropa cómoda. Empecemos. Ejercicio 1. Nos tumbamos boca abajo, con las rodillas estiradas y los pies juntos, subes la barbilla, el tronco, los pies, pierna y rodillas del suelo concentrándote en apretar los talones entre sí y contraer los glúteos todo lo que puedas. Ahí se aguanta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bajas, coges aire, sueltas, arriba cruzando los tobillos, pero con las rodillas lo más juntas posibles. Vuelves a subir la barbilla el tronco, los pies, la pierna y las rodillas del suelo, concentrándote en contraer los glúteos y apretar los tobillos entre sí. Aguanta aquí también 10 segundos. Alternamos otra vez a apretar los talones con cruzar tobillos, haciendo 3 repeticiones de 10 segundos cada una. Total, un minuto. El ejercicio número 2. Seguimos en la esterilla boca abajo, rodillas dobladas y separadas y tobillos juntos. Eh, están las rodillas separadas y los tobillos juntos y cruzados. Sube la barbilla, el tronco, los pies, la pierna y las rodillas del suelo igual que antes, concentrándote en apretar los tobillos entre sí y en contraer los glúteos también como antes. Igual, aguantamos aquí 10 segundos. Bajamos, cogemos aire, soltamos, de nuevo subimos, así sucesivamente, 6 repeticiones de 10 segundos, total un minuto. Vale. Para el ejercicio 3 necesitas levantarte ¿vale? y partimos desde abajo, de cunclillas, con los pies apoyados si se puede, las rodillas si se puede, lo más juntas posible. Vamos a coger aire. Soltamos y nos extendemos. Llevamos la cabeza hacia atrás, la espalda hacia atrás todo lo que podamos, brazos hacia atrás y aquí nos ponemos de puntillas para aguantar los 10 segundos. Bien, y cogemos aire, volvemos de nuevo de cumplillas. Ejercicio 4. Eh, para, eh, para el 4 y para el 5 necesitamos la silla. Siéntate en la silla. Con los pies apoyados en el suelo. El ejercicio consiste en acercar las costillas a las caderas. Para ello, el pie, el muslo y la cadera de ese mi cuerpo se levanta del asiento. Tú concéntrate en juntar tus costillas a tu cadera. 10 segundos para el lado derecho, bajas la pierna y coges aire, sueltas, subes, pasas al lado izquierdo. Otros 10 segundos. Y así sucesivamente, 6 repeticiones. Total, un minuto. El ejercicio 5, seguimos en la silla con los pies apoyados en el suelo, pero esta vez entrelazamos los brazos agarrándonos por los codos. El ejercicio consiste en contraer el abdomen, llevar los hombros hacia atrás, estirar el cuello, mirar al frente, nos vamos un poquito hacia abajo, ahí aguantando la postura, 10 segundos y... Aflojamos, relajamos para coger aire, soltar y de nuevo colocarnos, enderezar, bajar el tronco, aguantar 10 segundos. Así las 6 repeticiones hasta total de un minuto.